Todos a todos los que vengan, yo quisiera recomendarles que vengan a la exposición a descubrir el alma de Teresa de Jesús, una mujer fuerte, capaz de superar todos los obstáculos, con una razón fundamental, porque Dios estaba con ella. Parecíame andar siempre a mi lado Jesucristo. Así es como ella pudo ser no solo orante, sino maestra de oración. Y hacemos la presentación desde el convento de Gracia, donde una monja agustina, María de Briceño, abrió el camino de la oración y el camino de la santidad a Santa Teresa de Jesús. Esta edición de las AES del hombre se centra en la figura de Teresa de Jesús, una mujer universal, una mujer que trasciende las barreras del tiempo, trasciende los siglos y salta también por encima de las fronteras entre países por esa capacidad de tocar temas fundamentales humanos. Teresa hoy inspira la búsqueda de caminos para la paz, para los derechos humanos, particularmente para los derechos de la mujer. Eh, tiene que ver también con el valor de, de esta exposición, de las sedes del hombre, una exposición eh, realmente extraordinaria. Ya hace unos días oíamos cómo es extraordinaria por la cantidad de sedes cómo es extraordinaria por estar entre dos provincias, cómo es extraordinaria eh, también por la cantidad de, de obras que van a participar en ella. El padre Juan Dobado, Carmelita Descalzo, que es el comisario de esta exposición, eh, nos transmitía cómo va a haber obras de, de Castilla y León, e incluso de otros lugares de España, incluso eh, podremos contemplar obras de algunos otros países. Todo esto nos habla de toda esa belleza que Santa Teresa ha inspirado y sigue inspirando en la historia del arte, en otros ámbitos, y esperamos que sea una exposición que a todos nos ayude a, a disfrutar y a acercarnos a esa grandeza y esa profundidad de Teresa. Creo que estamos ante algo muy importante. Estamos presentando seguramente uno de los actos más importantes de celebración del quinto centenario. Nos va a, dar, eh, a, plantar, a plantear la ocasión fantástica, extraordinaria, de ver muchas obras que en este momento están en clausura, es decir, que no se han visto nunca o lo han visto muy pocas personas, con lo cual eh, vamos a tener el privilegio, todos los que quieran acercarse a las edades, eh, de ver esas obras que seguramente juntas no habr, se habrán visto nunca y seguramente tampoco se van a volver a ver, con lo cual pues es muy importante. Ya saben ustedes que en Ávila vamos a tener tres sedes. Aquí el convento de Gracia será la primera sede, la segunda será Mosén Rubí y la tercera será el, la iglesia de San Juan, donde fue bautizada. Bien, ¿qué es lo que vamos a exponer? Eh... si ve la el espacio es 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 pequeño, pero sin embargo, yo creo que va a ser un espacio enormemente atractivo porque lo que vamos a presentar aquí son las raíces del Carmelo, dónde surge el Carmelo y cuál es el sentido del Carmelo. El Carmelo es, surge fundamentalmente o, o nace como 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 una orden eh ¿no? Como como eremitas, eh, como gente que se retira y que busca la soledad precisamente para amar a Dios y a la Virgen, a la Virgen del Carmen. En el segundo capítulo nos vamos con las Madres Dominicas, y dejamos a las Agustinas y nos vamos a la Capilla de Montserrubí. A todos los que somos abulenses y sobre todo a los historiadores eh, les es conocido que la, la Capilla de montserrat tiene una gran significación histórica en el siglo XVI, justo en en el momento en que eh, vive Santa Teresa, ¿no? es contemporánea, contemporánea de Santa Teresa por los acontecimientos que, que tuvieron lugar allí, tanto con eh, Carlos V como, como con Felipe II. ¿no? Eh, y por eso también eh, nos parecía que era un buen lugar para eh, introducir lo que es el contexto histórico. Santa Teresa de Jesús, cualquier persona importante eh, no es fácilmente comprensible si no descubrimos el contexto histórico en el que en el que vive, ¿no? Y ese será, por lo tanto, lo que vamos a desarrollar en un primer capítulo, que sería el segundo capítulo, perdón, y en el tercer capítulo que también lo desarrollamos en Montserrubi, Y lo dedicamos a las pobres descalzas de Santa Teresa. ¿no? Son las, su entrada en la encarnación, sus primeras dificultades, su enfermedad. En la iglesia de, de San Juan es donde desarrollamos precisamente el capítulo central de esta exposición, que es la oración, maestra de oración. Santa Teresa tiene una especial predilección para todos los que conozcamos un poco eh, por la humanidad de cristo por ese seguimiento a jesús en su condición digamos humana no entonces vamos a, a hacer que los momentos fundamentales de la vida de jesús estén reflejados siempre a través de, de las obras será sin duda insisto el, el, el centro porque es la que da eh, origen precisamente al, al subtítulo que damos a esta exposición. Y por último, en, en Alba de Tormes, en la Basílica dedicada también a Santa Teresa de Jesús, pues tendremos el, el último capítulo, el quinto capítulo, que es una santa para la Iglesia y para la humanidad. Quiero destacar eh, los tres, las tres líneas de trabajo que hemos emprendido con este quinto centenario, también desde hace tiempo, que es, por un lado, un programa global de intervención en la restauración del patrimonio, del patrimonio teresiano o en lugares teresianos. También, no solo acompañando este programa eh, global de intervención en la restauración del patrimonio teresiano, hemos trabajado y hemos diseñado una programación cultural y también eh, hemos diseñado. Eh, ya desde hace meses que llevamos trabajando y promocionando y haciendo un plan organizado en el ámbito de, del turismo, ¿no? tanto a nivel nacional como internacional. En cuanto al programa global de intervención en el patrimonio teresiano... Seré breve. Eh, quiero destacar pues, las intervenciones que hemos acometido en Alba de Tormes, pues, en la iglesia también de San Juan y en el Monasterio de las Carmelitas, que hemos colaborado en la musealización también de parte de ese maravilloso museo. Pero también en la ciudad de Ávila hemos querido hacer nuestras restauraciones y nuestras aportaciones, como es en la iglesia Convento de la Santa, que hemos tenido eh, oportunidad de visitar, que además nos acompaña también el prior de, de, del convento. e y que desde logo, tamén en la catedral, en la ermita del humilladero, y también está prevista una actuación por parte de la Junta de Castilla y León en la ermita de San Segundo. Quiero destacar también que serán las Edades del Hombre, lógicamente, lo que dará un verdadero impulso importante a la ciudad de a la provincia de Ávila, donde en esta legislatura hemos invertido 3,7 millones de euros en actuaciones tan importantes como es el Monasterio de Santo Tomás en la capital abulense o la Iglesia del Salvador de Arevalo. Y también es verdad que es un producto turístico, eh, tanto de Edades del Hombre como… eh la ruta teresiana que es susceptible de su internacionalización y que estamos además ha sido fitura hace escasas fechas eh terminado el domingo y estamos viendo un gran interés Eh, que están mostrando los operadores internacionales y que han incluido además enclaves teresianos y esta edición de las edades del hombre en su programa de visitas para, nuestros, para nuestro país. Pero es un interés que nos demuestran cada vez que eh, tenemos, acudimos a ferias profesionales con eh, edades del hombre o con la ruta teresiana eh, en Castilla y León.